Bienvenidos a una clase. Hoy es lunes 19 de abril de 2021. Espero que se encuentren muy, muy bien ahí en su casita. Vamos a iniciar nuestra semanita de trabajo trabajando con dos materias, con español y con matemáticas, en el cual vamos a estar conociendo una nueva letra, pero también vamos a estar conociendo un nuevo número, la cual pertenece a la familia del número 30. Para eso hay que prestar muchísima atención a lo largo de nuestra clase, observar y escuchar. Pero antes de iniciar con nuestra clase, acuérdense que iniciamos cantando. Por lo tanto, hoy vamos a estar cantando la canción del Periquito Azul. Yo sé que todos ustedes la conocen, la saben, por lo tanto, los quiero escuchar hasta aquí muy, muy fuerte, que sí se saben esa canción y que ya están listos para iniciar nuestra clase. ¿Listos? Muy bien, y dice, en la tienda hay un periquito azul entre dos pajaritos. Es muy popular y platicador, ya además es muy bonito. En la tienda hay un periquito azul entre dos pajaritos. Es muy popular y platicador, ya además es muy bonito. Buenos días, buenos días. Así nos saludaremos. Buenos días, y la mano nos daremos. Buenos días, muy bien chicos, buenos días. Vamos a iniciar ya con nuestra clase del día de hoy, lunes, y para eso vamos a iniciar con español. Y este cuento nos va a ayudar a conocer a esta nueva letra. Por eso debemos de observar y escuchar a ver qué sonido se repite más durante el cuento. Este se llama La Rana Negra. La Rana Negra. Eras una vez una rana que se llamaba Nena, que estaba haciendo un muñeco de nieve. Cuando Nena terminó, se fue a patinar y luego entró en una cueva. Como hacía muchísimo frío, la rana se puso a saltar y a saltar. Pero de repente una araña se le subió a su cuerpo. Nena dejó de saltar y la araña se bajó. Se fue a patinar otra vez y encontró su muñeco de nieve. Entonces avisó a su amiga la araña y jugaron juntas. Se cansaron y se sentaron en la nieve. Entonces se dieron cuenta de que ya estaban muy cansados y por el frío ya se estaban enfermando. Por lo tanto, tomaron un jarabe con natillas y se acostaron. Chicos, aquí está el cuento de la rana Nena. Pero, ¿qué letra será la que se repitió? La N, chicos, así es. La letra que más se repitió el día de hoy fue la N, porque hoy vamos a estar trabajando con la letra N, chicos. Así es. Vamos a conocer un poquito más la letra N, cómo es. Aquí tenemos la N mayúscula. Acuérdense que es mayúscula porque es la grande. Pero también tenemos la letra N minúscula, que es la pequeña. Aquí solamente la vamos a observar porque luego la vamos a estar trazando en nuestra libretita. Entonces tenemos N mayúscula,
N minúscula. Pero, ¿será que hay objetos que inicien con la N? Sí, ¿verdad? Observen muy bien su casita. ¿Será que hay objetos que inicien con la N? Fuerte, que yo los escuche. ¡Ah! Muy bien, yo aquí les traje algunos ejemplos, como es el caso de nube. Nube inicia con la letra N. Nube. Tenemos que nave. Nave también inicia con la letra N. Nave. Nave. Tenemos naranja. Naranja. Naranja también inicia con la letra N. Nube, nave, naranja inician con N, chicos. Y no solamente eso, sino que también hay muchísimos más que inician con la letra N. Eso poco a poco vamos a ir observando dónde está la letra N, porque la letra N se encuentra en diferentes objetos y no solamente en palabras que inician con esta, sino que también a veces se encuentran en la parte del medio, en la parte de al final, pero eso lo vamos a ir observando poco a poquito, chicos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora si ya conocí la letra N? Vamos a estar trabajando con nuestra libreta de español, por lo tanto voy a buscar mi libreta de español. Busco una hojita que no esté escrita. A ver, aquí tenemos una hojita. Aquí está. Y voy a tomar mi lápiz, chicos. Vamos a tomar nuestro lápiz para poder trazar la letra E. En este caso, yo lo voy a estar realizando en nuestra pizarrita para que ustedes nada más vayan observando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trazar la letra N con mucho cuidado, chicos. Hay que prestar muchísima atención. ¿Están listos? Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es trazar una línea que va a ir de arriba hacia abajo. Trazamos nuestra línea de arriba hacia abajo de esta manera. Una simple línea. Luego, una vez que yo tengo esa línea, vamos a trazar otra línea que va a ir de arriba hacia abajo, pero de forma inclinada, chicos, de forma inclinada, de esta manera, y aquí está. Observen muy bien, chicos, que si lo cerramos de aquí, forma un triángulo, se debe formar como un triángulo, pero no es un triángulo, es la letra N. ¿Qué le hace falta a nuestra letra N? Vamos a estar realizando también una línea que va a ir del mismo punto donde terminamos la línea inclinada hacia arriba. Entonces, vamos a realizar esta línea hacia arriba. Y miren, aquí ya tenemos la letra N mayúscula. Pero también vamos a estar realizando la letra N minúscula, chicos. Este va a ser más pequeña. Acuérdense que como esta minúscula es más pequeña. Iniciamos con la línea pequeña de arriba hacia abajo. Una línea pequeña de esta forma. Ahí está. Aquí está, chicos. Y aquí como a un dedito, vamos a marcarlo, como aquí, a un dedito, aquí donde pueden ver esa pequeña línea, vamos a estar realizando una pequeña curva, una curvita, ahí está, esta pequeña curva, que va a tener una línea hacia abajo de esta manera. Entonces déjenme lo remarco muy bien para que yo se los enseñe. Y aquí está la N. N mayúscula, N minúscula. Mayúscula y minúscula. Ahí está. Muy sencillo. Pero así, acuérdense que se ve muy triste. Y a nosotros nos gusta que se vea muy colorido. Para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer, chicos? Vamos a estar trabajando con nuestro dedito trabajador y con pintura. Vamos a tomar
tomar pintura y vamos a estar remarcando encima del trazo de la letra N de esta manera. Puedo utilizar los colores que ustedes decidan, si lo quiero hacer de un solo color o de varios colores para que se vea más colorido. Ahí ustedes deciden cómo lo desean hacer y de esta manera nos debe de ir quedando la letra N ya decorada con ayuda de nuestro dedito, pero también con ayuda de pintura. Aquí ya tenemos la N mayúscula ya decorada, pero también vamos a decorar la N minúscula de esta manera, chicos. Y así nos debe de quedar la letra E. Pero también vamos a dibujar una nariz. Vamos a dibujar una nariz porque nariz inicia con la letra N. Puede ser de esta manera o también puede ser una manera muy sencilla de esta manera. Se los enseño para que ustedes puedan ver que aquí hay una manera más sencilla de realizar nariz. Nariz inicia con la letra N, chicos. Ahí está. Nariz. Nariz inicia con la letra N. Por lo tanto, dibujamos una nariz. En la parte de abajo, una vez que yo lo tenga listo, vamos a estar realizando nuestro nombre y nuestro apellido para que la actividad esté completa. Y ahora vamos a pasar con nuestra siguiente materia, que es matemáticas. Acuérdense que estamos trabajando con los números, estamos conociendo muchísimos números ahora, ¿verdad? Ya conocemos alguno de estos, pero también es muy importante reforzar estos números. ¿Y cómo lo vamos a reforzar? Por medio del conteo, chicos. Aquí van a ir apareciendo algunos números, los cuales todos ya conocemos en orden. Y allá en casita van a observar y van a repetir junto conmigo. ¿Están listos? Muy bien. Vamos a iniciar, chicos. Dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, chicos, hasta el número 9. Ahora los números que siguen corresponden a la familia del número 10. Tenemos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Los siguientes números, ¿a qué familia corresponden? A la familia del número 20. Tenemos 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, chicos. Muy bien. Siguiente familia, ¿cuál es? La del 30. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Este es el último número el cual estuvimos trabajando. Hoy vamos a conocer al número 38, chicos. Número 38, que como pueden observar, también corresponde a la familia del número 30. Y miren esa cantidad enorme de números que ustedes ya conocen, ya practicamos ahora. Pero vamos a observar al número 38 un poquito más de cerca. Y para eso nos va a servir nuestra libreta de matemáticas, chicos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a
trazar el número 38. Así es. Vamos a trazar el número 38 en nuestra libreta de matemáticas. Yo de nuevo voy a estar utilizando lo que es la pizarra para que ustedes puedan observar. El número 3 ustedes ya lo saben realizar. Acuérdense que son dos pancitas, que ahí está. El número 3, acuérdense que es 38 y corresponde a la familia del número 30, por eso inicia con el 3. Aquí está. Ya tenemos el número 3. Luego vamos a estar realizando el número 8, que son dos pequeños círculos. Uno en la parte de arriba y otro en la parte de abajo para formar el número 38. Y ahí está. Este número 38 es muy sencillo de realizar. 38. 38. Pero en la parte de abajo de nuestra libretita también vamos a estar realizando cómo se escribe. Para eso vamos a hacerlo todos juntos. ¿Están listos? Yo les voy a ir mencionando las letras y ustedes lo van a estar realizando, pero acuérdense que también lo pueden ir observando aquí en nuestra pizarrita. Iniciamos con la letra T mayúscula, R, E, I, N, T, A. Ya dice 30, 30, pero ¿es el número 30? No, ¿verdad? Es nuestro número 38. Entonces, dejo un espacio y coloco Y. Dejo otro espacio y voy a colocar O, C, la H y la O. Y ahí ya dice 38. 38, chicos. Entonces, el número que acabamos de conocer es nuestro número 38. Ahora, ¿qué es lo que falta? Muy bien, colocar nombre y apellido en la parte de abajo para que nuestra actividad esté completa, chicos. Ahí está. Una vez que yo termine, le voy a pedir a mamá que tenga esta actividad lista en mi libretita porque vamos a realizarlo todos juntos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? En la parte del medio tenemos de color rojo unos números. ¿Cuáles son esos números, chicos? Tenemos el número 10, el número 20 y el número 30, que si observan, corresponden a las familias que conocemos. Y de nuestro lado derecho y del lado izquierdo, tenemos números diferentes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La instrucción dice, une con una línea el número a la familia al cual pertenece. Para eso también nos va a servir los siguientes colores. Amarillo, verde y azul. Mi color amarillo, verde y azul. Vamos a unir a la familia del número 10 con el color amarillo. A los integrantes de la familia del número 20 de color verde y a los integrantes de la familia de 30 de color azul. Vamos a iniciar. Aquí tenemos este primer número que es un 2 y un 1. ¿Qué número es? 21. Muy bien. ¿Y este número 21 a qué familia corresponde? A la familia del número 20. Por lo tanto, lo vamos a unir de color verde, chicos. Así es. Tomo mi color verde y lo unimos de esta manera. Excelente. Vamos con el siguiente. Tenemos un 1 y un 6. ¿Qué número es? 1 y 6. Mi número 16. ¿Y a qué familia corresponde?
a la familia del número 10. Muy bien. ¿Y de qué color lo vamos a unir? De color amarillo. Tomo mi color amarillo y lo uno de esta manera. Ahí está. Siguiente número. Está conformado por un 3 y un 8. ¿Qué número es? 38. Mi número 38. ¿Y a qué familia corresponde? A la familia del número 30. Por lo tanto, lo unimos de color azul. Muy bien. Ahí está. 30. Este número 38 pertenece a la familia del número 30. Siguiente. Tenemos 1, 1. ¿Qué número es? 11. Es mi número 11. Este número 11, ¿a qué familia pertenece? A la familia del número 10. Por lo tanto, lo vamos a unir con color amarillo a la familia del número 10 y ahí está. El 11 pertenece a la familia del número 10. Vamos ahora del otro lado. Tenemos este número que está conformado por un 3, 3. Mi número 33. Número 33. ¿A qué familia pertenece este número? A la familia del número 30. Por lo tanto, lo vamos a unir de color azul, chicos, con el número 30. Ahí está. El número 33 pertenece a la familia del número 30. Excelente. Siguiente número. Está conformado por un 2 y un 5. ¿Qué número es? 25. Mi número 25. ¿A qué familia pertenece el número 25? Muy bien, a la familia del número 20. Por lo tanto, voy a tomar mi color verde y lo vamos a unir con el número 20 porque este pertenece a la familia del 20, chicos. Muy bien. Siguiente, mi número que está conformado por un 3 y un 6. ¿Qué número es? 36. Mi número 36. ¿A qué familia corresponde el número 36? A la familia del número 30. Por lo tanto, lo vamos a estar uniendo de color azul, chicos. Ahí está. Unimos el número 36 con el número 30 porque pertenece a esta familia. Vamos con nuestro último número, que es este que está conformado por un 1 y un 9. ¿Qué número es? 19, chicos. Así es el número 19. Por lo tanto, ¿a qué familia corresponde? A la familia del número 10. Por lo tanto, lo vamos a unir de color amarillo al número 10. Ahí está, chicos. Y así nuestra actividad está totalmente completa. Solamente recordarles que en la parte de abajo escribimos nombre y apellido. Nombre y apellido para que esté completa. Una vez que yo termine, guardo todo muy bien. Se lo doy a mamá, a papá, a la persona que me está ayudando para así evitar que nuestro libro, nuestra libreta, nuestros colores se pierdan o se ensucien. Y miren, así llegamos a la parte final de esta clase del día de hoy. A mí me dio muchísimo gusto tenerlos aquí en una clase más. Me dio muchísimo gusto también ver que cada uno de ustedes está realizando sus actividades muy, muy bien. Son muy creativos, les quedan muy bonitos. Vamos a despedirnos cantando, colocando nuestras manitas al frente y diciendo, hola, hola. Hola, 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 la clase terminó. Hola, 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 la clase terminó. ¡Pam, pam! Muy bien, chicos, yo desde aquí les mando un fuerte abrazo.
Cuídense mucho y nos vamos a estar viendo el día de mañana para una nueva clase. ¡Adiós!